No ha tenido inmunidad segura, recibe una subvención nominativa de 2.000 euros a cargo del presupuesto de este año para contribuir a la promoción de las actividades culturales que lleva a cabo a lo largo del año, conferencias, conciertos y proyecciones cinematográficas. El Ateneo de Molina de Segura se ha hecho imprescindible, se ha consolidado como una alternativa cultural y social importantísima dentro de Molina de Segura. Cubre un espacio muy importante porque trata temas de actualidad, se compromete con los problemas que afectan a la sociedad contemporánea y trata de reflexionar críticamente sobre ellos, implicando y haciendo participar a la ciudadanía de nuestro municipio. Por otra parte, firmamos un convenio con la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas Intersindical por un importe de 5.500 euros para contribuir económicamente a la celebración de las jornadas educativas Una Educación para el Siglo XXI, en las que ya se han desarrollado, como sabéis, en las que se ha estado especialmente implicado, o el Ayuntamiento ha intentado implicarse en la medida de sus posibilidades, pues apoyando con las infraestructuras y económicamente. La asociación es el soporte mayoritario en personas para algo que nos une, que son un colectivo que se junta, se reúne bajo el epígrafe de Una Educación para el Siglo XXI. Y como tal colectivo, pues siempre hay una vanguardia. En esa vanguardia, que es la que tira del carro con ilusión, con ganas, con propuestas y con hacer, pues el equipo de Molina, la gente de Molina, es la que hace ese honor y la que nos va marcando la pauta. El resto de agrupaciones, de colectivos y de localidades, pues nos vamos sumando y vamos cogiendo de su experiencia, pues para ir sumando. Lo que sí quiero, pues, es animar a todos a que participen en las actividades que mensualmente estamos realizando. Ayer, concretamente, hemos iniciado un nuevo proyecto, que es una proyección en el Auditorio Virginia Martínez, en el MUDEN, y ayer, por ser septiembre, tuvo que ser miércoles, pero ya a partir de octubre, pues va a ser todos los segundos jueves de mes, va a haber una proyección. La programación anual del Ateneo se ha consolidado con el tiempo. Vemos cómo cada vez son más debates, son más actividades. Ayer, sin ir más lejos, esta proyección de cine se quedaba pequeño en el auditorio del MUDEN, lo que da sin duda alguna muestra de la necesidad de que sigan habiendo asociaciones como esta y que cada vez más gente se incorpore a la vida social y cultural de Molina, porque sin duda alguna hay muchísima inquietud. Es una asociación imprescindible a la que queremos apoyar para que continúe con esta programación y a la que animamos a continuar con estos debates, porque sin duda alguna son muy necesarios en un momento en el que además vemos cómo cada vez nos quedan menos espacios de debate y decir determinadas cosas pues pueden acabar hasta con ciudadanos presos, como hemos visto en algún caso anoche mismo.